Parto el cuadro haciendo algo que aparentemente es caótico. Como hago pintura abstracta, no copio la naturaleza. El cuadro va a ser materia y yo se supone que soy espíritu. Un desorden que por más desorden que creas que estás haciendo, es algo que está dentro de ti. Hay como una intuición, hay una manera tuya que no, que estás ya sin querer, estás creando un orden. El chiste es subjetivar la materia. Los cuadros que guardo son más bien porque en el momento me importaron mucho. La materia hable, que la materia tenga contenido, que la materia tenga el color exacto que quieres y esté puesta en el lugar exacto que quieres. Cuando viajo a lugares que vi hace 40 o 50 años, pues siempre me parecen un desastre, como que soy de los clásicos de que cualquier tiempo pasado fue mejor, sobre todo en la naturaleza. Ni de tonto se los digo.